Las nuevas leyes, que entrarán en vigor mañana sábado 17 de agosto, van a cambiar completamente la forma de trabajar entre los vendedores, los agentes inmobiliarios y los compradores. Hablamos con nuestro experto en bienes raíces, Luis Ernesto Ramos, para que nos lo cuente. Así es, Mike. Les habla su servidor Luis Ernesto Ramos de MiBonitaCasa.com. Agosto 17 viene la nueva ley federal de todos los agentes de los Estados Unidos de bienes raíces. ¿Qué significa la nueva ley? La ley es, amigos, más transparencia al público. Usted como vendedor, cómo la gente de bienes raíces trabaja y también cuánto es lo que uno cobra de comisiones. Todas comisiones son negociables, amigos. Número dos, para el comprador. El comprador ahora va a tener que tener un contrato firmado entre la gente y entre él o ella como el comprador, dándole más detallado lo que uno como agente de bienes raíces hace para proteger a nuestros compradores y también los vendedores. Es un contrato que va a hablar sobre honorarios y también el tiempo de esa representación. Más profesionalismo, más transparencia. El gobierno quiere que uno como agente de bienes raíces proteja más al público y también que haga transparencia sobre comisiones y cómo funciona agencias de bienes raíces. Para más detalles, amigos, el programa la próxima semana vamos a hablar un poquito sobre esto más detallado. Y también, amigos, recuerde que MiBonitaCasa.com, donde tenemos casas buenas, bonitas, baratas y las feas, de vuelta para Mike. Mike. Pues como dice Luis, mejor informarse bien al contratar un representante de bienes raíces, Mike Berenguer. Noticias locales de Telemundo 42.